Saludos y bienvenidos, mi gente, aquí con ustedes Miguel Ángel de regreso. Hoy vamos a continuar con la parte número 2 de esta figura de Wall-E. Para los que están interesados, voy a dejar en la descripción abajo un link de la parte número 1, donde básicamente estuvimos enseñándole la caja de esta figura y estuvimos armando esta figura de Lego. So, si eso es algo que te interesa, chequea el link ahí abajo. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, donde básicamente vamos a estar viendo un poquito más de cerca la figura, los detalles, y lo más interesante de esta figura de Lego es que tiene articulaciones. No son muchas de las figuras de Lego que tú puedes hacer articulaciones. Una vez ya construye la figura, pues es básicamente como una estatua. So, esta lo hace bien interesante porque tiene las dos. Es una estatua y a la misma vez tiene articulaciones, o sea que puedes hacer muchas cosas con estas figuras. Pero antes de continuar, les quiero enseñar rapidito este video que les preparé, donde estamos posando diferentes poses con esta figura. Ahí le va. Y aquí de regreso, espero que se hayan disfrutado ese video. Ahora a continuación vamos a estar viendo las articulaciones de esta figura y después les voy a estar dando mi calificación, ¿ok? So, vamos a empezar rapidito con la cabeza. Como podemos observar, tenemos articulaciones en los ojos. Esto es bueno porque así le podemos dar un poco de expresión a la figura. Si queremos poner la Wall-E triste, se le pueden bajar los ojos. Si quieres poner a Wall-E con su expresión normal, podemos decir alegre, pues podemos subir los ojos. Si quieres bajar uno de los ojos nada más, puedes hacerlo. So, esta cabeza también está conectada al cuello y tiene un ball joint, que básicamente, como las figuras de acción, te permite hacerlo un 360 a la cabeza de Wall-E, y pues te permite pues bajarla y subir la cabeza, ¿ok? También tenemos articulaciones en el cuello. Si quieres elevar el cuello un poquito más alto, alzarlo, puedes hacerlo. Esta figura mide aproximadamente 7 pulgadas. Cuando le extendemos el cuello a Wall-E, mide ya un poquito más de 8 pulgadas esta figura. So, yo diría como 8 y medio. Okay. También tenemos articulaciones en los brazos de Wall-E. A ver si podemos ponerle la cabeza aquí. Tenemos articulaciones aquí en los brazos. Lo interesante de esta figura es que los brazos se pueden extender. O sea que si queremos mover los brazos para el frente, podemos hacerlo. Okay. Y también tiene un ball joint aquí que te permite hacerlo un 360. Las manos también se pueden girar. Se pueden abrir si quieres completamente. El lado también derecho se puede hacer lo mismo, y también acá se puede girar. También esta figura pues le hicieron los caterpillar tracks, los tracks aquí para moverse para el frente y para atrás. Lo más interesante de esta figura es que lo hicieron donde de verdad funcionan, como un caterpillar track, que está bien nice en esta figura. También el otro lado hace lo mismo. Y vamos a la parte de atrás. Tenemos en la parte de atrás pues el mofle. Tenemos dos mofles que se pueden esconder. Se les sube este compartimento aquí arriba y se pueden esconder los mofles. Si quieres sacarlo, lo sube para arriba y lo baja también. Ok, y creo que este es lo último. Tenemos aquí adentro un compartimiento
donde Wally en la película pone su planta para protegerla. Como les dije anterior, si no han visto esta película, es una excelente película, es una de mis favoritas, o si no la han visto, la recomiendo para que la vayan a ver. Hace poco me enteré de qué es esta antenita aquí. Yo no sabía que era, yo pensaba que era una antenita de Wally, pero en la película no veía esa antenita. Básicamente esta es la cucaracha que sale en la película, que es básicamente su compañero en la película. So, esto que tenemos aquí no es una antena en realidad, sino que es la cucaracha que sale en la película de Wall-E. Alright, y ahora a continuación le voy a calificar a esta figura. Primero vamos a empezar con la categoría de la escultura. So, mirando la figura así por encimita, excelente. Sabemos que no es una réplica de la figura de la película, obviamente porque es una figura de Lego, pero la semejanza a la figura de Wall-E, pues le vamos a dar una A porque hicieron un excelente trabajo. Ok, seguimos con la pintura de esta figura. En realidad esta figura no fue pintada, sino que los bloques fueron hechos de los colores del muñeco de Wall-E, y creo que hicieron un excelente trabajo. No diría que es obviamente una réplica tampoco de la película, pero sí representa los colores originales de esta figura. So, como sabemos que es una figura de Lego, yo le voy a dar una A también en lo que es en la pintura. Articulaciones, esto es una figura de Lego, no es necesario tener articulaciones en esta figura, pero el simple hecho que le pusieron articulaciones a esta figura, creo que para mí es excelente. Obviamente es más interesante una figura que puedes posar las diferentes poses a una figura que es solamente una estatua. So, por eso Lego, buen trabajo. Es una figura bien divertida, especialmente para las personas que le gustan posar sus figuras o si te quieres poner un poquito creativo. Seguimos ahora con la calidad de este producto. Todos sabemos por qué compramos Lego, todos sabemos por qué pagamos el dinerito extra por las figuras de Lego, y es porque esta compañía se especializa en calidad y se siente, esta no es la excepción, esta figura se siente la calidad, se siente una figura sólida. El único complaint que tengo de esta figura es la cabeza, no es nada serio, pero sí cuando quieres posar la cabeza y quieres extenderla, como la cabeza es un poco pesada, pues se le va la cabeza para el frente, como pueden ver aquí. Y el otro es el precio de esta figura. Esta figura yo la compré, si no me equivoco, en el 2016, 2015 fue que salió esta figura, pero no me acuerdo si la compré exactamente en el 2015. Pero creo que el costo cuando salió esta figura era $60, y creo que eso fue lo que pagué por esta figura. Ahora, como esta figura ya no la hacen, ya la retiraron del mercado, si quieres conseguir esta figura tendrías que ir a Amazon o maybe eBay, a otros lugares para conseguir esta figura, y lo más seguro lo vas a conseguir sobre los $200 o $300. Ya es una figura muy difícil de conseguir. Si es algo que te interesa, deja un link abajo donde puedes chequear en Amazon por si te interesa comprar esta figura. ¿Okay? So, mi calificación a esta figura, obviamente, como ya saben, esta es una de mis figuras favoritas de Lego. Le tengo que dar una A, para mí esto es excelencia en lo que es Lego. No solamente una estatua, pero a la misma vez, como se puede decir, como un action figure que puedes posarlo. So, en esto le tengo que dar una A a esta figura. Bueno, mi gente, lamentablemente hemos llegado al final de otro video más. Ya sabes, si te gustó este video, asegúrate de darle like, eso me ayuda aquí bastante en el canal. Y si me quieres ayudar a crecer el canal, asegúrate de suscribirte. Si quieres que te notifique de nuevos videos, asegúrate de darle a la campanita que está al lado. Y también estoy curioso, me gustaría saber a quiénes le interesa que yo esté haciendo videos más constantemente de Lego aquí en el canal. Si es algo que te gustó, déjame saber abajo, o si tienes alguna idea para el canal que quisieras compartir conmigo, déjame saber, ¿ok? Bueno, mi gente, ya saben, cuídense y los estaremos viendo la próxima semana. Wally, dile adiós ahí a la gente.